Los derroteros del arte cienfueguero hoy día, sobre todas las cosas, se insertan dentro de cómo los artistas asumen su lugar y su papel y sus criterios respecto a los procesos contemporáneos que están sucediendo con la cubanidad hoy día. Obviamente descuegan problemáticas fundamentales como los temas de género, fundamentalmente los temas del afrofeminismo y otros relacionados con las exploraciones femeninas, otras relacionadas con el auge de las tecnologías y sobre todas las cosas atendiendo a que Cienfuegos es una provincia en gran medida que tiene sus inclinaciones y que esto se ha olvidado respecto al mundo rural. De los derroteros del arte joven en Cienfuegos, estaremos hablando hoy con una egresada de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Se trata de la historiadora de arte Elianet Medina, quien ya descuella en el difícil oficio de crear opinión. No sabía que tenía esa vocación para inclinarme hacia las artes. Sí sabía que tenía ciertas facilidades para las humanidades, pero no para las artes. Y todo surgió a partir de la carrera. Nunca me incliné hacia la Casa de la Cultura. Conocía bastante poco del mundo artístico. De hecho, tenía algunas reservas con el mundo artístico. Pensaba incluso que no era para mí, y ya después cuando comencé la carrera realmente me di cuenta que ejercer la profesión de historia del arte va mucho más allá de describir. Hay que valorar, hay que investigar, hay que analizar, hay que caracterizar, o sea, hay que discriminar, y nos conformamos un conjunto de habilidades que la verdad llevan mucho estudio y llevan mucho trabajo. La Habana fue una experiencia increíble. Siempre he dicho, o sea, no, o sea, a nivel informal, que fue una experiencia avasalladora, porque yo era una niñita de 18 años, de Cumanayagua, nunca había estado en La Habana, y de pronto, pues como buena guajirita, pues todo fue muy complejo, pero supe lidiar con todos los contratiempos, supe lidiar con el nuevo contexto, con el nuevo ambiente, con las nuevas personas, y todo salió. Desde el punto de vista de la profesión, me costó un poquito de trabajo porque era un mundo totalmente nuevo, y increíblemente en segundo año de la carrera me di cuenta de que no me gustaba la carrera, pero yo dije, tengo que seguir estudiando, y aquí hay que encontrar una brecha que me permita sentirme como pez en el agua, y eso fue precisamente el ArtDeco. En ese momento de la carrera, en segundo año, nos dijeron, hay que buscar temas de investigación. Anduve por el Museo de Artes Decorativas, que siempre fue un sueño para mí trabajar ahí, y encontré una colección maravillosa de esculturas Art Deco, son esculturas decorativas, y quedé fascinada con el Art Deco. Y de ahí salió mi tesis de investigación, con mucha ayuda de las profesoras Pilar Fernández y también de la profesora Luz Marina Acosta. Semejanzas y diferencias en cuanto a Del Escambray de la Sierra, de Alcides Portal Alfonso, Cimarronerías, de Alberto Jorge Veloz Fonseca, y Microrrealidades para celebrar el 35 aniversario del HS, obviamente son extremadamente diferentes desde el punto de vista de la curaduría, pero también desde el punto de vista de su museografía, del diseño del espacio, todo eso. Sin embargo, convergen en que se trata de posiciones de tres, de jóvenes artistas cienfuegueros en torno a problemáticas que por las cuales obviamente sienten y sufren en el contexto cubano actual. Otra exposición que me gustó mucho, que fue la del Escambray de la Sierra, me gusta sobre todas las cosas porque rescata una parte de la identidad cubana que en muchas ocasiones pues dejamos de lado, y es precisamente el desarrollo de la vida cotidiana en los espacios rurales. Y Microrrealidades fue una exposición
muy, muy dulce, una exposición a la cual le tengo mucho, mucho cariño, porque sobre todas las cosas se inauguró en ocasión del 20 de octubre, el Día de la Cultura Cubana, y para ese catálogo, incluso para los reportes de prensa que se solicitaron en esa ocasión, concluimos que la exposición comenzaba con Martí y terminaba con Martí, sobre todas las cosas teniendo en esa figura, en nuestro héroe nacional, esa persona que nos ha orientado en muchas ocasiones desde el punto de vista de la identidad, desde el punto de vista del sentimiento, desde el punto de vista de la nacionalidad. La crítica de arte para la formación de los jóvenes, no solamente de los jóvenes artistas, sino de los jóvenes atendiendo a público general, es muy necesaria. Primero, ubicado en los jóvenes artistas, es muy importante porque el crítico inevitablemente ya ha ocupado un lugar extremadamente importante dentro del circuito artístico, del cual obviamente forman parte la enseñanza artística, y que esa crítica de arte va marcando de alguna manera algunos derroteros, desde el punto de vista teórico, va marcando algunos derroteros de la obra artística, en los cuales esos jóvenes que están en formación pueden o no enrumbarse, independientemente de que ellos mismos, a partir de su propia investigación, a partir de su propia gestión desde el punto de vista creativo, pues puedan encontrar también su propio camino. Pero en esencia, desde mi punto de vista, la crítica de arte también es formadora para esos jóvenes artistas. Ahora, desde el punto de vista de los jóvenes, desde el punto de vista del público en general, podemos comprender lo que es muy importante también, porque estamos muy ávidos de una cultura artística y estamos muy ávidos de una cultura estética, sobre todas las cosas, para la formación de valores humanos. Y aquí hablo desde el punto de vista ya de profesora y observadora de todos estos procesos que estamos ocurriendo, y estamos muy necesarios y muy ávidos del desarrollo y de la exploración con más fuerza de esos valores estéticos y de esos valores artísticos. La llegada de Liané a la filial cienfueguera de la HS vino como anillo al dedo. Mucho se habla de la necesidad de la crítica cultural, pero pocos la ejercen y otros la confunden. Tal vez porque olvidan el axioma martiano que nos enseñó que criticar no es censurar, sino ejercer criterio. Creo que el crítico tiene que ser lo suficientemente comprensivo. Incluso en la academia me enseñaron que el crítico no tiene gusto. Eso para referirnos a que uno no puede casarse, independientemente de su gusto personal, el crítico no puede casarse con una posición, con una tendencia en específico, independientemente de que busque alguna especialización, si se especializa en artes decorativas, si se especializa en escultura, si se especializa en performance, en los estudios de género. Pero debe ser lo suficientemente comprensivo como para darle la oportunidad a todas y cada una de las propuestas estéticas que están surgiendo o que están pululando en el momento, sobre todas las cosas, para poder dar un criterio de calidad respecto a todos esos procesos artísticos que están sucediendo, de manera que el crítico que arremete, que censura, obviamente la crítica la crítica negativa también existe, pero a raíz de esa crítica negativa también se puede generar una solución, o sea, se puede hacer un diagnóstico, pero también se puede buscar una solución que opere y que nos diga qué caminos se pueden seguir, qué soluciones se pueden buscar, sobre todas las cosas atendiendo a que obviamente la creación artística también atiende una zona sensible de la actividad humana. Y también el crítico de arte tiene que ser un comunicador, y en función de eso tiene que ser o debe ser capaz de comprender la diversidad de públicos a los cuales se va a enfrentar su propuesta o su criterio. En consecuencia, tiene que ser lo suficientemente habilidoso, pudiéramos decirlo, para escribir para una revista especializada o para una publicación, periódica, pudiéramos decirlo, porque es que hace mucho tiempo que el crítico dejó de ser una personalidad enclaustrada dentro del circuito artístico y dentro de ese gremio que incluye interesados, especialistas, estudiosos, y ya el crítico
ha comenzado a tener una función formadora del criterio estético, del criterio artístico, y eso sobre todas las cosas se orienta hacia, esa, hacia el público general, que también tiene necesidades espirituales, que también tiene necesidades estéticas, y que el arte se las puede ofrecer. Respecto a la figura del curador dentro del circuito artístico, hace mucho tiempo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, que ya la figura del creador se constituye como un elemento determinante dentro del circuito artístico. Sobre todas las cosas, teniendo en cuenta que el curador tiene una función imprescindible para la concepción de una exposición. ¿Qué es lo que sucede? Que el enfoque, este enfoque que me has dado respecto al curador como una figura parásita dentro de la creación y dentro de la visualización de la creación artística, tiene su origen sobre todas las cosas porque considero que acá en Cienfuegos todavía nos falta un poco de trabajo respecto a la significación de esa figura del curador. Porque en muchas ocasiones el artista prescinde de él, la galería prescinde de él, se piensa que el montaje y la museografía ya está hecha la curaduría y todo lo contrario, porque la curaduría necesariamente implica el establecimiento de un hilo conductor o de una tesis en torno a una problemática sociocultural fundamental hacia la cual se va a enrumbar la organización de la narrativa que, en la cual se conforman todas, todas las obras. De manera que, y siempre ha sido mi posición respecto a eso, organizar con antelación y con tiempo y con rigor el proyecto artístico y sobre todas las cosas tener en cuenta el criterio del curador. De manera que en la figura de los críticos de arte como Eliané está, además de ayudarnos a buscar nuevas interpretaciones de las obras plásticas, la autoridad y el ser un creador dentro de la creación.